Sí nos han estado comentando que hay una constante estrategia de ir bajando las lonas de nosotros, las que se han puesto al interior del municipio, aquí en Cabecera, en Ciudad Fernández. Bueno, y no nada más la de nosotros, también la de las de Leobardo, inclusive las de Alejandro Torres ahí en Ciudad Fernández. Cosa que realmente es un absurdo, una guerra así. Nosotros estamos seguros que vamos a ganar, vamos por buen camino. Esto está pasando porque estamos realmente dando frutos en un proyecto muy, muy sólido como es el de Movimiento Ciudadano. Tenemos candidatos que están construyendo una esperanza que hace falta en este momento. Y esa guerra sucia, pues, nuestros abogados la atenderán, haremos lo concerniente. Nosotros estamos preocupados por ganar. Sabemos que la mejor publicidad es el boca por boca y la mejor fortaleza es la transparencia y la solidez de nuestros candidatos. A ellos no les pueden señalar nada. Se están limitando a temas y guerras absurdos como que no tiene la INE, como que aquí, como que allá. Puras cosas que no tienen sentido cuando nuestro rival, nuestro contendiente, trae serios y graves señalamientos durante tantos años. Y esos señalamientos de robo, esos señalamientos de corrupción, esos señalamientos ya no pueden regresar. Entonces, esas personajes ya no deben de participar en la vida política de nuestro estado y menos de nuestro país, y por eso hemos construido estos proyectos, para participar bien y para darle una respuesta a la gente y que estén seguros que estamos trabajando para ganar y que ganaremos el próximo 2 de junio.